Os presento a Richard Bacete. Cuando Bach <coughs> fue la presentación del Richard Bacete y le a enviar a la Elena Martín y le que Bachi Ketsem, Bradbadi vuelve pero no lo presentas eh, porque no es de ella algo así. Con Richard Bacete eh, no usa porque no me conoce. ¿Catalán bien? Pero, pero a mí me ha cambiado un poco la vida porque eh, eh, él ha un libro que se titula Los nuevos hombres buenos que creo que eh, es un... Bueno, es un libro excelente para que los hombres nos, nos cuestionemos muchísimas cosas de nosotros mismos. Creo que cualquier hombre que lo lea eh, va a sacar algo en claro. Para mujeres también vale, ¿verdad? También, también es, es interesante. Eh, Richard Racete es antropólogo, es trabajador social, ha, ha hecho mucha, mucho trabajo en, en investigación sobre cuestión de, de masculinidad. Yo a raíz de su trabajo, la verdad es que fue un despertar que, que me ha llevado a, a cuestionarme muchísimas cosas y hacer mucho mucho trabajo que, que ha sido duro y ha sido muy, muy reconfortante, ¿no? un aprendizaje muy profundo. A mí lo que me gusta de Richard Bacete es que su manera de enfocar la, no sé si llamarle etnografía, ¿no? como antropólogo, es que él no, él no habla de los hombres como es que los hombres son esa manada, esa gente, ese grupo de hombres que hacen eso. No, él se mira adentro, él se mira adentro de su, de su masculinidad. Lo que me gusta cuando lo leía es que hablaba de su paternidad con una sinceridad, hablaba de sus sentimientos, se atrevía a cuestionarse. Eh, su violencia, la violencia tan presente en los niños también, como que como antropólogo él se convirtió en su propio objeto de estudio ¿no? y dijo, no voy a investigar aquello que otros dicen construido eh, sobre otras teorías desde arriba, sino que me voy a buscar ahí. Y la verdad es que nos ha inspirado a muchísimos hombres uh, desde entonces. Así es que lo mejor que puedo hacer es callarme y, y dejarte hablar cuanto más rato, uh, Richard. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, Pablo Catalá. Lo siento, Barcatu. Es bueno un gusto y venían tan esquerricas conigo en Vida Me dijeron que era en Euskera en la conferencia. No sé si... Eh, Jol, la verdad que estoy, estoy emocionado. Estoy emocionado por, por tus palabras. Estoy emocionado por el trabajo que hacéis, estoy impactado por, por el vídeo que, que hemos visto y me viene esa reflexión: de ¿dónde está la cárcel? ¿no? O sea, cuando se cierra la puerta de, de la prisión, ¿quién se queda preso? ¿No? ¿Quién está dentro o, o, quién, o quién está fuera? ¿no? me imaginaba a estos hombres no en ese proceso de, de transformación que, que han vivido, de, de cuestionamiento. Claro, si el punto de partida que ha impactado sus vidas, es fundamentalmente haber sido socializados en unos valores de masculinidad eh, profundamente tóxicos, que están detrás de la inmensa mayoría de las transgresiones de la norma de la ley que lleva a la prisión a la inmensa mayoría de los, de los hombres. Si vienen de ahí, pasan por la cárcel, tienen la fortuna de... De estar con Marcos, de estar con otros compañeros, con otras compañeras, pero pues claro, luego tienen que salir otra vez. ¿no? Tienen que salir a un, a un contexto donde el cuestionamiento de la masculinidad tóxica, de la masculinidad hegemónica, no está. No está en las prioridades políticas, no hay programas específicos, transversales, serios, con, con recursos para hacer frente a esa masculinidad tóxica que sigue siendo hegemónica. En, en las cárceles, pero también en la cárcel de fuera, ¿no? que es esta, esta, esta sociedad eh, sexista. ¿No? Y luego también me, pues me, me impacta y me, me impresiona pues eso, cómo vamos generando eh, lazos ¿no? de, de, de ternura entre hombres, ¿no? Eh, aunque no nos conozcamos. Y el libro, yo creo que fue ha sido una excusa fantástica para enamorarme de, de muchos hombres como, como Marcos, como, como Paco, otros compañeros que. Que están aquí, que hacen del, del mundo un lugar más, más habitable junto a, a todas vosotras. Muchísimas gracias por lo que hacéis día a día. ¿no? Eh, vale. Eh, hay una, una idea que a mí me parece muy, muy poderosa. Le he estado dando vueltas a esta imagen del patriarcado y del, y del, y del martillo, ¿no? Eh, primero, la, la conveniencia de, de relacionar el, el título de, de la ponencia cuando estamos hablando con, con Elena. ¿no? Bueno, ¿cómo, ¿Cómo llamamos a esta, a esta intervención? Hombre y criminalidad, una cuestión de género. ¿Qué responderíamos? ¿En catalán cómo se diría? Cla claro que sí, evidentemente. ¿no? O sea, yo creo que hay una, una relación. Santiago Abascal no sé qué pensaría de, de esto. Eh, podemos, lo podemos imaginar, pero yo creo que hay una eh, evidencia estadística absolutamente aplastante que relaciona la comisión de, de delitos, las actitudes de, de riesgo, la transgresión de la norma, el ejercicio eh, mayoritario de la violencia ligado a la masculinidad y concretado en cuerpos de, de hombres, que somos la inmensa mayoría de quienes lo, lo ejercemos, ¿no? en, en todas sus vertientes, en todas sus versiones, nos guste o no. Eh, la criminalidad está asociada a una construcción de identidades masculinas desde una base, de una perspectiva tóxica. ¿no? Entonces, claro, pensando en, el, en la imagen que habéis elegido, ¿no? ese martillo eh, violeta eh, transformando, destrozando el, el patriarcado, dices, cao, pero ¿cómo es el patriarcado realmente? ¿Cómo nos lo imaginamos? ¿no? Nos imaginamos como algo parecido a esto, ¿no? Porque entonces tendría sentido, ¿no? Cogemos ese, ese martillo violeta y allá donde veamos sesgos eh, androcéntricos, patriarcales, eh, sexistas, pues empezamos a destruirlo y lo convertimos en arena, ¿no? Sería como una, una buena opción, ¿no? Es que tal vez el patriarcado se parece más a una, una versión líquida. El patriarcado eh, puede que lo golpees y tu propio golpe haga que, que, que salpique, que se transforme, que se, que, se, que se adapte. Y últimamente con el paso del tiempo me estoy convirtiendo en una especie de aristotélico, de buscar el, el punto intermedio ¿no? que pudiera ser la arcilla, ¿no? la mezcla entre el resultado de machacar una roca, que es el éxito ¿no? de ese, del martillo feminista, eh, eh, mezclado con el agua nos da la posibilidad de generar barro, o sea, de generar posibilidades de crear identidades y relaciones nuevas. Diferentes, en clave equitativa, de cuidado, compasiva, igualitaria entre. entre hombres y mujeres. Claro, ¿esto cómo se hace? ¿Con qué manos? ¿No? Algunos de los de los amigos presos decían, ¿no? ¿Esto cómo, cómo, cómo. lo hacemos? ¿Lo hacemos con manos de, de hombre? Es decir, aquellos que, na que nacemos en el sistema binario radical con, con pene, o lo hacen las, las, las mujeres, o lo hacemos. De una forma colaborativa. O sea, Yo creo que profundamente que o sea, el género es, es relacional y, como decía aquel sabio pedagogo brasileño, no Pablo Freire, decía que nadie se libera solo, nadie se libera sola. Nos liberamos en comunión, nos liberamos en, en comunidad y nos necesitamos para, para transformarnos. ¿no? Entonces, a, mí, a veces el martillo puede servir ¿no? para generar la arcilla y, 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 o la, la arena ¿no? que mezclaba con, con agua, pues no, nos permita crear juntos y juntas la realidad que, que anhelamos y que soñamos. Claro, pero ¿dónde habita ¿no? ese, ese, ese patriarcado en, en abstracto? ¿no? ¿Está en, en algún lugar de la Vía Láctea? ¿no? Cuando tenemos esa tendencia, pues como el Atleti, ¿no? de tirar balones fuera, eh, dices, eh, es que el problema está, está, está allí, está, está lejos, está en la, la sociedad y por eso Marcos me ha calado muy bien. Después de, de muchos años siendo bastante, yo era muy, muy perfecto antes, ahora yo soy bastante más, más imperfecto, me equivoco muchísimo, dudo muchísimo, tengo una tendencia eh, a ver la, el, el problema en mi propia práctica, en mis propias contradicciones, en mis propias luces y en mis propias sombras, que pensar que el patriarcado está en la iglesia católica, que el patriarcado está en las leyes, en el tribunal constitucional, pero el patriarcado eh, pues probablemente habita en, en mi propia familia. Y es algo que quería destacar, no aparte de, de agradecer esta invitación a vosotros y a vosotras, eh, yo estoy aquí gracias a Paloma, a mi pareja. Yo soy padre de tres criaturas, la pequeña tiene diez meses y como comprenderéis, eh, una criatura de Sapiens con diez meses pues no, no funciona sola. Entonces, para que yo pueda estar aquí ejerciendo un papel público, ocupando en este momento la, la, la centralidad de este, de este espacio, es gracias a que hay un, otro ser humano, otra Sapiens en este caso Paloma, que está eh, asumiendo la responsabilidad de cuidado que yo no estoy ejerciendo. Es decir, yo estoy aquí, me estáis escuchando, gracias a, a la Generalitat, gracias a que habéis venido, pero gracias también a, a mi pareja y quería eh, subrayarlo, ¿no? desde esa idea relacional, ¿no? de que somos seres altriciales y dependemos unas de, de otras. Eso sí, mi pareja es feminista y tiene un cuaderno donde va apuntando cada vez que, que viajo las horas que paso y luego se las tengo que, que devolver. ¿eh? No penséis que esto, que esto es, es gratis. Luego decimos pues, que el patriarcado está eh, también en, en las escuelas. Eh, os recomiendo que, que, que leáis la guía que es realmente eh, fantástica y habla eh, del, ámbito, del ámbito escolar, pero fundamentalmente pues, el patriarcado que mejor conozco. Es el que habita en mí, en mis, en mis propias contradicciones. Es un ejercicio fantástico, ¿no? que es que me ha resonado todo lo que he visto en el, el vídeo. Me, me ha parecido genial ¿no? esa idea de cómo era el mundo ¿no? cuando nacimos. ¿no? Qué noticias, cuáles son los modelos de referencia más, más poderosos que, eh, que existían. Yo nací en 1973, no todavía vivía el, el dictador, vivíamos en un sistema eh, autoritario y en esos tres, cuatro primeros años de vida en los que se forjó mi. Mi identidad, quien yo soy ahora, esa, esa parte eh, somatosensorial, esa parte eh, de construcción de mapas mentales que están conectados con mis órganos, eh, esa, ese sexismo habita en mí, en mis, en mis estructuras, en mi forma de entender el deseo, en mi forma de, 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 de entender qué significa ser, ser hombre, a pesar de que me lo trabaje yo. Esto me recuerda mucho al mito aquel de Sísifo, ¿no? que iba a la montaña con la, con la roca, dice, ya soy feminista, ¿no? Tú miras, hacia el, igual esto es muy vasco, ¿eh? lo de las montañas, tú subes ahí con la roca además y dices yo soy, soy feminista de repente se te cae, viene tu hija, te, viene tu pareja, viene tu madre, te, te toca, vienen tus amigos y se te vuelve a caer y vuelves a, a empezar. ¿no? Pues a mí me gusta mucho la idea de más que llegar a un destino, eh, tener la, 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 el posicionamiento personal y político de estar en transición de una forma eh, constante, ¿no? Y en este contexto me apetecía que compartiéramos esta esta pregunta. Os voy a advertir que una amiga dejó de serlo, porque dice que soy excesivamente barroco. Tengo como 100 diapositivas. Soy incapaz, llevo 20 años haciendo formación y soy incapaz de ceñirme a los a los tiempos. Pero son tantas cosas las que me gustaría compartir. Pero bueno, entonces vamos a llegar hasta hasta donde, donde lleguemos. ¿no? Digo por, con preguntas sencillas como esta, ¿no? es decir, bueno, ¿somos realmente libres? O sea, ¿qué, ¿Qué impacto tiene? el sexismo en cómo me he visto por las mañanas, las expectativas que yo tengo, en cómo me relaciono con mi pareja, el tipo de, de padre que soy más justo, más injusto, más tierno, más, más compasivo, el tipo de, de hijo que soy, qué relación tengo con quienes me, me precedieron, cómo, me, me, cómo transito en el ámbito eh, profesional como hombre, como, como mujer, hasta qué punto los roles y la expectativa de género, esas, esos que denostamos, esos que son patriarcales y que fuera los vemos muy fácilmente, es ostras. En mi ámbito personal? ¿Hasta qué punto soy, soy libre? ¿no? Otra pregunta así sencillita, ¿no? ¿La libertad sería andrógina? Es decir, eh, cuando mi querido Octavio Salazar habla ¿no? de, de abolir el, la masculinidad y la, y la feminidad, es claro, como deseabilidad, cuando, cuando hablaba a alguno de los compañeros presos de no, es que somos personas, es claro, las personas ya existen, las, las hemos, las hemos creado ya. ¿O estamos en transición hacia realmente eh, creer o entender que, que puede existir una eh, persona, un, un ser humano, exento de estereotipos, de, de prejuicios eh, sexistas? Porque todas las que estamos aquí, todos los que estamos aquí, hemos sido impactados por el sexismo, hemos sido impactadas. ¿Y eso cómo se quita? ¿Cómo, eh, ¿Cómo se transforma? Lo veremos en nuestras experiencias. Pero al final, cuando hablamos eh, de, de la androginia... O sea, la androginia es un regalo fantástico que nos, ha, eh, nos lo ha permitido incluso la propia biología. Es decir, ya sabéis, chicos, compañeros, hermanos, varones, machos, eh, que producimos eh, prolactina, que producimos oxitocina. Es decir, que todas aquellas, incluso las hormonas que se consideran femeninas, las producimos. Y la noticia más fascinante es que en la medida en que somos más pacíficos, más cuidadores, más tiernos, más compasivos, pasamos más tiempo con nuestros mayores, con nuestras amigas, nuestros amigos, producimos nuestro propio cuerpo. De alguna manera, en lo que se ha llamado las hormonas femeninas, se feminiza también. Es decir, o sea, tenemos la, la ventaja que aquello que hacemos es profundamente político y es profundamente eh, transformador eh, también. No nos confundamos lo, lo biológico con la parte social, pero sí que es cierto que aquella, la producción de, aquella, de aquel tipo de, de hormonas que nos llamamos eh, sociales, eh, expresivas o lo que se han considerado eh, femeninas son precisamente las que, desde la psicología, que habrá alguna psicóloga por aquí, están asociadas al bienestar, a la sensación de ser parte de algo y, y sentir que la vida tiene, tiene sentido. Pero claro, al final, eh, la, la androginia que es en lo, en lo social es ser capaces de aglutinar y de, de entrenar, desarrollar y potenciar en una sola experiencia corporal, es decir, en tu propia vida, aquellas competencias que se han considerado expresivas, que en el vídeo lo han, en el ejercicio que, que hacíais, ¿no? de caminar como hombres. Eso es lo utilitarista, lo que se ha considerado históricamente como que es propio de, de, los, de los hombres, modular la voz, relacionarnos con un determinado nivel de tensión muscular entre, entre nosotros. Y lo expresivo es cuando nos ponemos en la, en la piel de lo que se supone que deben ser y hacer las, las mujeres, Esa es la parte expresiva y todo es humano. Es decir, yo no, no creo que tengamos que establecer eh, categorías morales donde penalicemos lo que se ha considerado históricamente como masculino, porque es una forma de performativizar qué significa ser humano en un momento dado. El problema es cuando es un dogma, cuando es una imposición y cuando es la única opción. Entonces, claro, lo, lo absolutamente fantástico es que hombres y mujeres podamos elegir en cada momento qué competencias y qué capacidades desarrollamos, las expresivas, las utilitaristas, en relación al contexto y a las situaciones que necesitemos. Resolver o, o regular, ¿no? Decimos, vamos a destruir el patriarcado. ¿Y qué construimos? Primero, ¿cómo? Pero luego, ¿qué, qué, qué alternativa ponemos encima de, de, la, de, la, de la mesa? ¿no? Y cuando hablamos de, de androcentrismo es un concepto que es como muy gráfico, ¿no? Estamos hablando fundamentalmente de que los hombres seguimos teniendo un, un papel eh, hegemónico, hombres de izquierdas, hombres de derechas, abertales, nacionalistas, eh, presos, funcionarios de prisiones, <laughs> papas. Es decir, el, el, el patriarcado sigue estando en nuestras vías, aquella imagen de las anteriores elecciones que también se podía haber repetido en, 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 en estas, ¿no? ¿Qué roles seguimos jugando? a pesar de estar en la era del feminismo a pesar del empoderamiento de las mujeres como diría mao a pesar del gran santo adelante que habéis dado como grupo humano las, las mujeres pues todavía nos queda mucho camino por, por recorrer y alguna idea que me gustaría eh, compartir es la de la del, la del columpio ¿no? eh, al final la sociedad eh, tiene tendencias en relación a la, a, a la tensión y a la energía que seamos capaces de generar en un sentido o en, o en otro no es decir eh, puede haber una apuesta eh, decidida por construir una sociedad igualitaria de derechos humanos, pacífica, y eso se construye y se hace en el día a día, en las relaciones, en los recursos que se ponen eh, para, para cuidar, para la salud, para la, para la educación, para el ejército, eh, y eso tiene una, una influencia. Eh, yo puedo hablar de Santi porque nos conocemos personalmente, o sea, y le además le llamo llamo Anti, cuando en la época estuve en política, coincidíamos, él estaba sentado en el escaño detrás del, del mío y tuvimos cierta, cierta relación, este ahí puedo leer, no os voy a contar nada más. Eh, pero eh, sí, esta idea de, de, de masculinidad pesa y nos damos cuenta que en el contexto social actual está generando mucha tensión. Y ver a chicos jóvenes, eh, como me tocó el otro día en el AVE hacia Sevilla, con, con pulseras reivindicando esta, esta opción política, con calcetines, que esto no lo había visto nunca ni en los tiempos de Batasuna, o sea, con, con calcetines reivindicando. Es, 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 yo lo entiendo como una cuestión emocional, identitaria, con la que muchos chicos están viendo una, una salida para hacer frente al miedo, a la ansiedad, a esa. Ese desasosiego que genera el no saber qué significa ser hombre en el siglo XXI. Hemos aprendido una cosa, nos dijeron de pequeñitos que era una cosa y ahora de repente las reglas del juego han, han cambiado y hemos sido incapaces de generar modelos disidentes, alternativos, lo suficientemente eh, atractivos. Pero claro, por, por, por otro lado tenemos, y aquí está Raúl Martínez, mi querido amigo de, de, de la Fundación CEPAIN que como el programa de, de, de género y, y prisión desde CEPAIN están generando investigación, están generando materiales. Os recomiendo que entréis en la página de, de, de CEPAIN y veáis las distintas guías para trabajar eh, con hombres desde una perspectiva de género. Este fue uno de los trabajos que, que hicieron el cómic Hombres Feministas y va, se va contraponiendo el, el abascalismo con, con otras prácticas de, de masculinidad o las manifestaciones, los grupos de hombres. Aquí tenemos a, a, a Paco, a, a los compañeros de, de AIGE también, que están intentando poner peso en el otro lado de, de la balanza. Pero en la otra balanza también tenemos otras eh, opciones y otras estrategias. Pero claro, es que la historia no es aquella línea que nos, que nos dibujaron que iba sola, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con Hegel, con Marx, con la idea de la dialéctica, ¿no? de tesis, antítesis, síntesis. Ala, la historia siempre va adelante sin que hagamos nada. La, idea, la historia la construimos día a día, desde que nos levantamos, desde los hábitos de, de consumo, eh, pasando por la amabilidad que podamos tener o no cuando estamos en el, en el tren, si hemos hecho eh, la cama, si hemos cambiado la sábana, es decir, lo construimos con aquello que hacemos y aquellos que, que somos. Entonces, si estamos muchos y muchas juntas empujando hacia la libertad, la equidad, los derechos humanos, pues la historia irá hacia, hacia allí pero si dejamos que otros y otras empujen y no os estoy animando a que vayáis a votar, que no he venido a eso ¿eh? si dejamos que otros y otras empujen en otro sentido, pues la historia pues nos presentará eh, para, paradojas y de ¿cómo, ¿cómo tuvo el auge el nazismo? pues eh, porque hubo gente que empujó en un sentido ¿cómo han, hemos tenido el desarrollo de un estado de derecho? pues por ahí hay gente que ha empujado en, otros, en otro sentido ¿no? y lo tenía que decir, lo siento vale cuando planteaba el, el título. ¿Hay alguna relación entre criminalidad y. y, y masculinidad? Evidentemente. O sea, estas son cifras de personas presas en. en España, hombres y, y mujeres. Estas cifras son de 2018. Eso significa que si las mujeres sois seres humanos, que yo creo que es, que es evidente, y los hombres también somos seres humanos. Si solamente el 7% de los delitos o el 7% de la población reclusa en España son mujeres, también podría serlo el de hombres. Y si solo hay en España 4.368 mujeres, no sé si ha salido en estos días alguna, ¿eh? pero eh, mujeres presas, podría darse la, la circunstancia, como hipótesis válida, podríamos eh, aceptar que podría haber en España solo 4.368 hombres presos. Es decir, si los hombres de alguna manera tuviéramos prácticas sociales parecidas a las de las mujeres y reguláramos nuestros conflictos eh, de una forma pacífica, muchos muchos se quedarían sin trabajo, pero se podrían dedicar a otra, a otra, a otra cosa. Entonces, claro, ¿cuál sería la opción? ¿Feminizar a los hombres? Venga a entrar en debate, no, pues voy a seguir porque si no me voy a dejar 100 diapositivas sin, <laughs> sin, sin pasar. Yo creo que sí. O sea, feminizar a los hombres, ¿qué significa? Que transitemos por la parte expresiva de la vida, que adoptemos. Entrenemos y practiquemos aquello que históricamente se ha considerado como lo, lo femenino, lo que nos conecta con las emociones, con la empatía, con el reconocimiento de la, de la, de la vulnerabilidad. Y, y aquí hay una, una teoría del 7%, y yo no sé por qué esta, esta cifra, si os dais cuenta, el número de mujeres presas y de hombres presos es un 93,7%. Pero es que es el mismo número, eh, la semana, hace un par de semanas en la Escuela de Educación Infantil de, de Bilbao, eh, es el mismo número, de, pero a la inversa. De hombres que estudian educación, educación infantil frente a un 93% de mujeres. O sea, hay mu estadísticas de siniestralidad de, de tráfico. O sea, accidentes con eh, consecuencia de eh, víctimas mortales. Quienes iban conduciendo, el 93% eran hombres frente al 7% de mujeres que cuando conducen producen. Yo no sé por qué pasa esto del 93 el 7. Alguien podría investigar por qué se repite tanto esa cifra y nos demuestra y pone encima de, de, de la mesa. Eh, Elementos, factores, situaciones sociales donde sigue existiendo una profunda inequidad. Allí donde hay cuidados, los hombres somos la inmensa minoría. El 7% es el número de hombres que cogemos excedencia o reducimos la jornada para cuidar a otras, a otras personas frente al 93% de mujeres. Algo pasa con el 93% y el 7%, cuando la equidad estaría en un 40-60% o en un 50-50%. Y ahí es donde yo creo que la, la teoría feminista nos, nos aporta eh, elementos de análisis y no tenemos que inventarnos nada, nada nueva, no, no hace falta desarrollar una teoría masculinista, sino ya está ahí la teoría feminista, la historia del feminismo, para que aquellos que lo deseemos eh, nos sumamos a, al carro, es decir, no se nace mujer. Se llega a serlo, como plantea Simón de Beauvoir, no se nace no hombre, no se nace violento, no se nace riesgoso, eh, no, se, no se nace no cuidador, no se nace politoxigómano, sino que se llega a serlo a través de, de la socialización y de la, de la experiencia eh, personal. no Hay una, una autora que, que admiro mucho, la afroamericana, Roxanne Gay, que ella, ella cuenta en, en uno de sus, de sus libros, tiene muchos libros fantásticos que os recomiendo eh, todos, es Si Practicamos Inglés. Eh, que ella dice ¿no? que ella va por Estados Unidos, abre las noticias y escucha que un hombre blanco ha cometido una masacre, escucha que un hombre blanco ha asesinado a otro, escucha que un hombre negro ha matado a, a, su, a su mujer, ve las cárceles están llenas de hombres destrozadores a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Pero ella dice que cuando, cuando miras a esos, a esos hombres, esos hombres eh, destrozadores han sido destrozados previamente. Es decir, vivimos en una sociedad que dominantemente destroza a los hombres y esos hombres destrozados se convierten en, en destrozados. Yo no estoy diciendo que no seamos responsables de nuestros actos y que no haya disidencia, que no haya viabilidad, pero el modelo dominante de masculinidad sigue conectando con, con, con expectativas y espacios que, que todavía, en algunos ámbitos, eh, siguen siendo dominantemente tóxicos, heteropatriarcales y de, y de, y de dominación. ¿no? Este hombre que está aparece aquí en la ventana, yo vivo en bueno, un pueblo que se llama Alegría, Tulanchi, que ya ser de un pueblo que se llama alegría, tiene como su cosa divertida, luego el pueblo no es nada divertido. Pero ahora vivo en, desde hace muchos años en, en Vitoria Gasteiz, Green Capital, una ciudad europea, modernísima. Este hombre asesinó a su pareja, y a, y a, a, su, a su expareja y a su suegra, eh, prendió fuego al, al, al piso a 300 metros de mi casa. Es decir, la violencia machista, la desigualdad está en todas las, en todas las sociedades, en todos los ámbitos. Por supuesto, se tiró. Eh, cuando habían llegado los bomberos se habían puesto la, el, la, la protección abajo, ¿eh? No creéis que se tiró para, eh, para, para matarse, ¿no? Claro, cuando hablamos de, de masculinidad tóxica, lo quería poner es un vídeo que vi el otro día que me pareció como divertido y tremendo, ¿no? Eh, apuñalamientos, o sea, ah, vecinos pedazón. que dicen que hay a se han encontrado con regueros de sangre, a ¿qué ambiente hay en este, en este local? Apuñalamientos pero entre coleguillas ahí en plan la tontería, ¿sabes? Yo qué sé. Ah, no broma, ¿Tú bueno, bueno, sé. vosotros ¿tú entendéis. Tú te vosotros te entendéis, no, la, ¿Vosotros no. entendéis que, que, por ejemplo, solamente no. con el follón que se está montando ahora mismo los vecinos ya no pueden dormir. Bueno, pueden dormir Calla, coño, calla, déjame a que yo soy el de la cámara. Eh, a mí, es verdad, yo qué sé, tú te pichas, él te picha, tampoco es nada del otro puto. Pues esto que no se hace gracia produce muertes y, y, su y sufrimiento. Eh, y, y para construir una identidad tóxica hace falta una tecnología absolutamente complejísima y, y eficaz y, y, y sobre todo reiterativa, ¿no? Entonces bueno, os quiero plan plantear algunas hipótesis antes de que haga Marcos a decirme te quedan cinco minutos. Eh, la primera, eh, y vamos a ver si estamos de acuerdo, ¿no? ¿O sea, la igualdad real eh, no será posible sin la incorporación y el cambio de los hombres, los chicos y los niños a la lucha por la igualdad? Como, como hipótesis. si la aceptamos como, como válida, que necesitamos la incorporación de los chicos, pero además yo creo que esto eh, es parte del, del documento que firmó el Estado español en, la, en la, el convenio de Estambul en 2014, donde establece y se compromete el Estado español a establecer políticas que incorporen a los chicos, los niños y los hombres a la, a la igualdad. ¿Dónde están esas políticas? ¿Dónde están esos programas? No están. ¿Qué comunidades autónomas tienen programas estructurales dotados de fondo que no detraigan recursos de lo que ya se está haciendo en el ámbito de la igualdad para trabajar con, con mujeres? Si lo que estamos planteando es que para trabajar con los hombres, modelos no tóxicos, modelos no lesivos, modelos no criminales de, 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 de masculinidad, tiene que haber programas, tiene que haber legislación, tiene que estar en los planes de, de igualdad y tiene que haber recursos. Y se tienen que poner encima de, de, la, de la mesa. Y los recursos no están, luego... No estamos generando una, una transformación ni un proceso de acompañamiento a los hombres, es decir, no será posible la igualdad real por mucho que trabajemos e impulsemos el empoderamiento de las mujeres, porque el problema de la violencia contra las mujeres, la violencia machista, el acoso sexual, no es un problema de las mujeres, no, como plantea Michael Kaufman, fundamentalmente es un problema de los hombres que sufren las, las mujeres. Entonces, tú puedes trabajar con la, con la víctima, pero ¿cómo trabajas el ámbito de la prevención en la violencia machista con la, con la víctima si tú no eres responsable de ser victimizada? Si eso, si eso tiene que ver con la construcción tóxica de la masculinidad, corresponsabilidad, la doble carga, la, la, la triple jornada de, de las mujeres tiene que ver con la falta de implicación de los hombres en, los, en, los, en las tareas, en los trabajos de, de cuidado. Y eso se hace, ¿cómo se trabaja? Incorporando a los hombres, transformando a los hombres, acompañando a los hombres para que el modelo hegemónico de masculinidad sea el tierno, sea el, el cuidador, sea el... El, el, el expresivo, y cuando nosotros, dentro de 20 años, encuesten a nuestros hijos, a nuestras hijas, sobre el significado de la masculinidad, describan ese hombre bueno, ese hombre eh, disidente que, que deseamos, y no el Fari, y no el osbornismo, ¿no? que es otra posibilidad. Eh, vale, otra otra hipótesis. La igualdad real pasa por la transformación de los hombres y las masculinidades. Y es lo que os decía ahora, y para eso hacen falta eh, políticas y, y recursos. Luego, cuando pensamos en género, tenemos que empezar a mirar de una forma profunda el carácter relacional del género. Yo no estoy planteando eh, que cuestionemos el liderazgo de las mujeres en las luchas y las reivindicaciones feministas, sino que los hombres tenemos que asumir la parte que nos, que nos corresponde y que nos, y que nos toca. ¿no? Otra. Otra hipótesis, que la igualdad real supondría una reducción radical en la comisión de delitos, equiparando los que hoy en día son cometidos por los hombres a los que cometen las mujeres. Yo creo que es bastante... Son hipótesis como bastante... ¿Os imagináis? Una carrera criminal en Europa, ¿sabéis más o menos cuánto viene a costar? Está estimado que unos 2 millones de... ¿Lo que nos costáis? Es decir, todo el entramado judicial que está detrás, eh, judicial, penal, penitenciario, detrás de un hombre, como nos describía uno de los de los compañeros, que tiene 30 años y lleva 20 en la en la. En la cárcel, que no sé cómo lo ha hecho, pero bueno, también tiene su eh, eh, como metáfora yo creo que es interesante. Pues eso cuesta al Estado unos 2 millones de, de euros. O sea más barato hacer previsoras y previsores y enviar a determinadas eh, seres humanos varones a estudiar a Harvard y prepararles en escuelas de élite desde pequeñitos, que el, que el coste o el impacto que tiene todo ese sistema penitenciario que si funciona y sirve para transformar qué bien, ¿no? Eh, claro, y luego hay, hay casos de países como, como Holanda que son noticia porque están convirtiendo las cárceles en, en hoteles por esos descensos de la criminalidad. Hay un factor que está poco investigado que es en la medida en que los países avanzamos en materia de igualdad de género, desciende el, la, la proporción de, de hombres que cometen delitos. Luego la, la equidad, la igualdad, es un factor de, de prevención de, de primer orden. Claro. ¿Por dónde empezamos este lío? Si ¿Sí es tan claro, si ¿Sí es tan, tan evidente, ¿cuándo se empieza ¿no? a hacer esa transformación? Este es un vídeo que no me gusta del todo, pero lo explica bastante bien. ¿vale? Si pudieras hacer algo para reducir el crimen, mejorar los niveles educativos y de salud, aumentar el ingreso de familias y mejorar la calidad de vida de comunidades enteras, ¿por dónde empezarías? La ciencia nos dice que podemos encontrar las soluciones a estos problemas sociales complejos en la primera infancia, cuando la arquitectura del cerebro se comienza a formar. La arquitectura del cerebro se construye a través del tiempo y se moldea por las experiencias desde los primeros años de vida. Las experiencias más importantes provienen del entorno de relaciones que interactúan con cada niño: padres, familia extensa y cuidadores y niña, en general. Sin embargo, adversidades de gravedad al inicio del ciclo vital pueden interrumpir un desarrollo sano del cerebro. A medida que un individuo crece, resultan cada vez más difíciles de modificar tanto la arquitectura del cerebro como el comportamiento. Por ende, aquello que ocurre durante la infancia tiene importancia para toda la vida. Ahora imagina que pudieras hacer algo para mejorar la vida de los niños y la calidad de vida en esta comunidad. ¿Cuándo y dónde tendría un mayor impacto esa acción? Los vínculos entre políticas, cuidado materno y arquitectura cerebral se hacen más evidentes cuando observamos cómo los acontecimientos, la conversa. familia y el entorno comunitario afectan el desarrollo del niño. Por ejemplo, el gobierno quiere que una comunidad sea más segura. O mejorar el aprendizaje de los niños, o reducir los costos asociados a problemas de salud crónica. Un niño que crece en un ambiente semejante puede vivir con menos niveles de estrés y más oportunidades de aprendizaje. Esto conlleva una arquitectura cerebral más sólida y a un mejor sistema de respuesta al estrés. Esto prepara al niño a lograr mayores niveles de alfabetización y otras habilidades en los primeros años de vida, y más adelante conlleva conseguir un mejor rendimiento escolar y una tasa menor de deserción escolar. Experiencias positivas en la primera infancia también pueden reducir los niveles de obesidad, diabetes y problemas cardíacos. Aumentar los niveles de salud y educación puede impactar positivamente a toda la sociedad, reduciendo el crimen, aumentando los ingresos y elevando la recaudación de impuestos. Las políticas del gobierno afectan tanto a los individuos como a las comunidades. Por ende, tomar decisiones sabias que apoyen el desarrollo cerebral en la infancia puede mejorar la salud, la conducta y, el aprendizaje a lo largo de la vida. Qué maravilla, ¿no? Volvamos a cargar otra vez a la escuela con, todo, con toda la. la... Eso es un vídeo que, que ha hecho un equipo de, de investigación en, en, en materia de neurociencia, neurociencia eh, vínculo y apego seguro en las primeras etapas. Es decir, este, este vídeo, aparte que está traducido de una perspectiva bastante sexista, eh, pero está apoyado en, en una serie de investigaciones que vienen a demostrar que si los niños y las niñas tienen recursos suficientes y viven en, en, en ámbitos de de equidad, de no violencia y con un apego seguro y si es posible con más de un referente que genere ese apego seguro, es decir con la, la implicación de las figuras masculinas también en la generación de ese apego tienen muchas más probabilidades de tener vidas que merezcan la pena ser, ser vividas y para eso no solo estamos hablando de la necesidad de la implicación familiar una clave equitativa sino que hace falta recursos comunitarios luego id a votar el domingo por favor pero bueno no no voy a hacer más <laughs> más publicidad eh, no digo a quién, eh, no, 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 no. Eh, esta es una, una imagen, como no, del arenal de, de Bilbao cuando empecé a escribir el, el ensayo nuevos hombres buenos eh, se me ocurrió el subtítulo de en la era del feminismo entonces mis amigas feministas me, no me pegaron pero me criticaban bastante y con yo creo con buen criterio con buena razón decían que no estábamos en la era del feminismo porque todavía faltaba muchísimo que, que lograr en materia de, de igualdad entre entre hombres y mujeres y es cierto yo no, mi optimismo operativo no no, no niega eh, todo el camino que nos queda por, por recorrer pero yo creo que esta imagen del 8 de marzo eh, que fue portada en el New York Times, que yo creo que todas y todos lo tenemos en la retina, que ocurrió el 8 de marzo del 2018 fue que la, la sociedad, las mujeres nos sorprendisteis, ¿no? Para mí esto es una metáfora eh, de estas miles, millones de mujeres porque no fue solo en España es decir España? Sí, ¿no? No hay... sí. No es... No es solo eh, lo que ocurrió eh, en nuestras calles, en nuestras, en nuestras ciudades, sino que 5 millones de mujeres en India haciendo una cadena humana, millones de mujeres en Argentina reivindicando el, el derecho al, al aborto. Es decir, yo creo que hemos vivido un cambio de ciclo, un cambio de, un cambio de era, pero acordaros del péndulo. Los cambios de era, de era también pueden tener eh, regresiones que vayan en otro sentido y fundamentalmente... Eh, el auge, el impulso de la transformación de las mujeres, lo que ha hecho a los hombres es poner, ponernos frente al, frente al espejo. Claro, hemos nacido, hemos sido socializados en un contexto donde había una definición clara de, la, de lo que significaba ser, ser hombre. El lunes estaba en Mondragón, en Arrasate, haciendo un taller con, con hombres y hay una expresión, lo voy a decir en castellano porque en euskera no iba no a quedar así como muy claro, eh, algunos de ellos, hablando de, del llanto, de cuándo fue la última vez que, que se habían expresado a través del llanto, dos de los hombres, y luego se sumó otro y luego otro, recordaron esta expresión que decían sus abuelos y sus, y sus padres que llorar ni con las tripas fuera, ¿no? Entonces uno recordaba las manos de su abuelo, que se las imaginaba llenas de sangre, ¿no? diciéndole que un hombre no tiene que llorar eh, ni cuando le han sacado las, las tripas, ¿no? Y en euskera suena mucho más duro todavía. O sea que eh, entonces claro, ese, esa, esa idea de que hemos sido socializados en un modelo de, de masculinidad y es somos eso, tenemos una deshabilidad, tenemos una sexualidad, tenemos unos cuerpos que seguimos modulando en clave de masculina hegemónica de los años 70, es como si estuviéramos eh, yendo por la calle en 600, ¿no? algo, algo así, y sin embargo vosotras habéis empezado a transitar en coches híbridos no contaminantes y estáis empezando a funcionar en otras, en otras claves, en otra dimensión, y sin embargo nos tenemos que seguir relacionando. Claro, ¿qué, qué, ¿Qué está generando esta, esta mirada al, al espejo? Si ponemos encima de, de la mesa eh, pues, nombres como Donald Trump, o Duda, o Salvini, eh, Jair Bolsonaro, o sea, han sido elegidos de forma democrática en países democráticos y no sería comprensible desde una perspectiva sociopolítica su acceso al, al poder sin esos hombres, muchos, millones, que tenemos miedo a la libertad de las mujeres, que tenemos miedo al, al feminismo y que estamos generando un movimiento organizado de resistencia frente a la igualdad. Esto a algunos hombres. Parece que son muchos porque logran apoyar mayorías suficientes eh, de carácter ultra, ultra conservador. ¿no? Pero otros, para otros es una gran oportunidad, bendita crisis, la que se nos ha generado, que nos permite acompañarnos junto a vosotras, dejarnos enseñar y aprender con vosotras pues, cómo se hace esto del cambio y de la, y de la transformación. ¿no? Pues claro, nosotros venimos de aquí, que también yo creo que es un elemento eh, importante ¿no? de esa idea. De, de que somos dioses, ¿no? o sea, pensad en Dios, pensad en la imagen. ¿Qué es quién se os viene a la cabeza? ¿Se os viene a la imagen de una mujer senegalesa que ha llegado en un, en un cayuco a, a las Canarias? ¿O se nos viene a alguien tipo así como George Clooney, además así como con un cuerpo eh, fuerte? Y, y si os dais cuenta, no, Dios no aparece calvo nunca, nunca, o sea que también hay bastante calvofobia en la construcción de la imagen de Dios, pero siempre es un hombre. Claro, nosotros venimos de eso, de ser el, el padre el de pater familias, que el mundo, la sexualidad de las mujeres estaba toda para, para servirnos. Claro, y dejar de ser dioses, a ser eh, mortales, que tienen que limpiar el baño, que tenemos que negociar con nuestras parejas el uso de, de, de nuestros tiempos, decir que tenemos que soltar amarras y, y privilegios, eso cómo, eh, cómo se hace. ¿Cómo se deja una situación cómoda, eh, privilegiada, para desempoderarte de, de, de algún modo? Claro, esta imagen es muy, es muy tierna. Aquí están Dios y Adán, o sea, fijados, ¿eh? para ver cómo hemos construido el imaginario colectivo de lo que significa ser dios o lo que significa ser hombre, o sea, Dios le está dando la vida a Adán, pero Adán ya está diciendo a Dios, dame la vida, o sea, estaba ya vivo, es que es algo que es, que es algo curioso, Dios y Adán, o sea, Dios y el y el hombre, estamos en el mismo plano, Dios es hombre y Adán es Dios. Entonces, claro, ¿quién es Dios hoy en día, en, la, en esta posmodernidad? ¿no? ya no vamos a la Capilla Sixtina a ver quiénes son los. Los, los dioses, ¿no? Hay otro tipo de, de, de dioses y además, además funcionan, además funcionan desde una perspectiva eh, eh, mágica, ¿no? Es una, una idea más ligada a qué tipo de dioses se están generando en el Olimpo de la, de la, de la posmodernidad, ¿no? ¿Son dioses compasivos, son dioses cuidadores, son hombres colaborativos, o son dioses de este, de este tipo? Vale. Claro, pero al final... Los dioses son dioses porque, porque obran eh, milagros, ¿no? Este es mi, mi hijo Alain. Eh, y él iba a venir a Barcelona y lleva ya un tiempo diciéndome Oye papi, eh, es, a que Messi es el mejor jugador del mundo. Leo, eh, sí, tal, debe ser. tal. Eh, eh, a, que, a que Messi mete unos goles increíbles. Me ha contado Pau que su padre le vio una vez que tal cual. Y hablándome de Messi, soy Messi, soy Messi. Me pidió cuando vine a Barcelona que le llevase una, una camiseta de, del dios. Messi, ¿Messi? Ay, qué susto, 15 minutos. Eh, hice un día un experimento, esto que hacemos los antropólogos en casa, y le puse una imagen de Messi y Alain no sabía quién era Messi. O sea, no relacionaba esa imagen, nunca había visto a Messi, sin embargo ya tenía a sus tres tiernos años de edad, sus tres tiernas vueltas al sol, ya tenía interiorizada la deseabilidad por el triunfo por la excelencia, por, la, por ser el mejor, por, por meter los mejores goles y además encarnada en un hombre de carne y hueso que es Messi, pero sin embargo no le conocía. O sea, Messi podía ser un invento. Y de hecho ese modelo de masculinidad es un, es un invento de la, de la sociedad más allá de que meta goles o, o no. Entonces, que vine a Barcelona y le compré la camiseta de, de Messi y, y va por la vida, pues con la camiseta de, de Messi. ¿Qué le vamos a hacer? Transitamos, haremos lo que, lo que podamos. ¿no? Entonces, al, al, al final, eh, que ahora vamos a hacer un pequeño experimento, vamos a analizar dos spots eh, publicitarios. pues si, si alguien plasma bien los modelos de deseabilidad dominantes en un momento dado, eh, es la, la publicidad, pero sobre todo las marcas globales, ¿no? como en este caso Nike, que es capaz eh, de hacer productos que generen la mayor deseabilidad posible en las niñas... Y en los niños, parece que eso de la persona en la publicidad todavía no funciona muy bien y sigue conectando más los referentes identitarios en base al... Al, al sexo, de cuando termine Nuevos Hombres Buenos. Yo estoy muy atravesado e impactado por mi experiencia como, como padre, por mirar a mi hija y desear que sea libre, que no sea violentada, que sea, que sea feliz, y exactamente le deseo lo mismo a mi, a mi hijo. Y estábamos en una fiesta de, de cumpleaños, por eso de la etnografía cotidiana que comentaba Marcos. ¿no? Eh, entonces hicieron una playlist, las chicas, las chicas de, de seis años ya hacen playlist. ¿no? Entonces eligieron canciones de las películas de, de Disney y Pixar. ¿no? Entonces, claro, el antropólogo ahí tomando nota todo el rato de lo que, qué canciones, organizando la letra. Es cansadísimo, pero es muy rico. ¿no? Eh, y eligieron, una de las primeras canciones fue de, de la película de, de, de Frozen, la de, de Elsa Anna. cuando Elsa canta Libre soy, nada me puede detener. ¿no? Que, es una, que es una imagen, si comparamos eh, el, 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 los 600 o la, la, las imágenes Disney de cuando éramos niños y éramos niñas, acordados de, de Cenicienta. Eh, Acordados cuando estaba eh, en los eh, Blancanieves con los enanitos en aquella casa limpiándoles, cambiando cuando no cambiarían las sábanas los aquellos enanitos, las, las toallas del baño. ¿Cómo leería aquella cueva, ¿no? y llega aquella pin, princesa que su objetivo era servir, alegrar la vida a aquellos hombres eh, trabajadores. Eh, con esa tecnología identitaria de género fuimos socializadas y fuimos socializados. Claro, nosotros seríamos los enanitos, no, o hijo, hijo, los que veníamos de, de trabajar. Eh, claro, y de repente, seis niñas que habían dejado sus patinetes fuera, sus arcos, sus flechas, con una eh, heterodoxia fantástica en los propios disfraces que llevaban puesto. Algunas iban de princesas con un arco, otras iban de, de piratas. Eh, empezaron a cantar en, en el centro de, de, del espacio donde estábamos, con el puño levantado, libre soy, nada me puedo detener, cantando a pleno pulmón seis niñas. Y dices, ostras, estamos en una era distinta, han empezado a cambiar algunos símbolos. Claro, ¿Dónde estaban los niños? pues estaban contra la pared. Yo no voy sé, no a decir si asustados, pero sin referentes. Es decir, ellos no eligieron ni una sola canción. ¿Cuál iban a elegir? La de Bob Esponja, de Un hombre soy, la de todo lo puedo hacer. Entonces, claro, empezamos a analizar y yo eh, terminé el Nuevos Hombres Buenos eh, con una idea de estoy muy esperanzado y creo que nos tenemos que felicitar por el acompañamiento que estamos haciendo en los procesos de emancipación de las, de las niñas, con contradicciones, con áreas oscuras, con espacios de, de mejora, evidentemente. Pero yo creo que algo estamos haciendo bien y Nike se ha dado cuenta y de repente ha empezado a hacer eh, publicidad y estamos hablando, este anuncio es del contexto sociocultural ruso. Luego algo está pasando a nivel global. Entonces vamos a intentar eh, poner en valor si realmente se han conseguido modelos más andróginos en los referentes que se generan para las, en el, en los imaginarios para las chicas. Que este tipo de spots funcionan. Yo cuando lo, lo pruebo con Naya, no, le pongo y digo, oye, Naya, ¿qué te parece esto? Y este spot, por ejemplo, cada vez que nos juntábamos con amiguitas y amiguitos decía, ahí, ahí, pone el, este este spot, es decir, le llena, le pone, le, le motiva ver a niñas poderosas como ella quiere ser, ¿no? Yeah. <laughs> jest Ci je Boże, si je Boże, si je Boże. Сделаны наши девчонки, ла из цветочка, из звоночка, из переглядок и мармеладок сделаны наши девчонки. Из железа, и стремлений и самодачи, и сражений сделаны наши девчонки. Из упорства, из грозы, которой гордится вся нация, сделаны наши девчонки. Из синяков и тумаков, из отваги и сжатых кулаков, из независимости и мастерства, из страсти и сердца, и достоинства, и

Claro, las cosas que hacía Nike hace cinco años, no tenemos tiempo de hacer un estudio comparativo, de lo que está haciendo ahora, no es porque Nike tenga una especial vocación de, de acompañar procesos de transformación, sino porque el mundo fundamentalmente ha, ha cambiado. Pero claro, ha cambiado el mundo de las, de las niñas. Claro ¿Qué pasa? Tú vas a cualquier librería y puedes encontrar 200 títulos de libros dirigidos a acompañar a las chicas en ese proceso de, de transformación, de, de emancipación. Y a mí lo que me ha quedado es una gran preocupación por los, por los niños. Por eso hice este. Otro libro, aprovecho ahora si vendemos alguno más, porque va fatal. Eh, la idea es que no hay referentes para, para los chicos, ni, ni hay referentes identitarios suficientes, suficientemente mimados y, y cuidados de, de, de hombres, y tampoco hay materiales pedagógicos para trabajar la educación desde una perspectiva específica del impacto específico, diferenciado, que tiene el sexismo en los chicos, que requiere también de formas de, de análisis y de intervención. Eh, diferenciadas. ¿no? Luego ya, ya discutiremos también de sobre el poder de los chicos. Sí. ¿Encima queréis más poder? Sí, del bueno. vale. Entonces eh, eh, hice un... Eh, eh, bueno, vamos a ver otro spot de night. Este es uno de los más vistos en la historia de la publicidad. Es un spot dirigido a chicos. ¿Sí? No, igual no lo vemos entero porque es un poquito largo, porque necesita cuatro minutos para vender algo. Parece ser que está complicado esto de, de vender cosas a, a los chicos, ¿no? Bueno. ¿Cinco? Vale. vale. Bueno, esta, espera, el vídeo está después. ¿eh? Eh, hice un, un experimento, lo podemos hacer cualquier día, puse en Google niños fuertes, puse la primera imagen y, y aparecía esta. Entonces, que a mí me surge esta pregunta, ¿no? O sea, hemos abandonado a los, a lo, a los chicos, que van a ser los hombres pacíficos o los criminales de, del, del mañana. Eh, esta es, una, esta es mi hija, Naya, eh, con, su, con su monopatín. Esta es Valeria, que una líder global eh, que promueve que las chicas eh, patinen. Eh, es un referente para, para Naya. Esta es Naya leyendo eh, un libro de Raquel Riva de Lola Vendetta. Esta es Naya con, con Raquel. Esta es Naya escalando con su tita Patri. Es decir, se están empezando a hacer cosas diferentes y están en las referentes que enseñan a las niñas a construir identidades poderosa Sin embargo, con los con los chicos, eh, yo creo que estamos generando una disociación cognitiva. Estamos permitiendo, como el, aznar con el catalán, no, que lo hagan en, en privado. Los chicos permitimos que sean expresivos y jueguen con las con las muñecas o cocinitas en, en casa, pero ellos aprenden a establecer ese, ese marco que para para ser reconocidos en lo público tienen que ser utilitaristas, agresivos. Es decir, estamos enseñando que se disocien y esto tiene y va, y va a tener eh, consecuencias. Al final o sea, aprendemos a ser lo que somos por, por, por imitación. Eh, bueno, ya como tengo solo cinco, cinco minutos, eh, bueno, ya cuatro o tres, ya, ya, ni, ya ni sé qué. Eh, hay una, una, una idea, eh, si analizamos las expectativas de, de vida, eh, la posibilidad de morir por causas externas de niños y niñas, hay un diferencial en contra de la vida de los, de los niños que se, se empieza a marcar a partir de los 3 años de, de edad es decir, hay cientos, hay miles de niños que fallecen porque se accidentan porque sobredimensionan su capacidad de, de asumir actitudes de, de, de riesgo y de los 15 a los 24 años se dispara la posibilidad de que estos, de que estos niños eh, eh, tengan una sobrerepresentación en las cifras de, de mortalidad respecto a las a las niñas. Hay una investigación que hicimos desde Promundo, de Manbox, la caja de, de la masculinidad, que viene a demostrar una vez más que esto debe ser el, el macho clásico autosuficiente eh, es, eh, produce y tiene, tiene consecuencias porque es, eh, genera eh, accidentes de tráfico, mayores cifras de suicidio, de comisión de, de delitos, de, de depresión, de violencia sexual. Al final, la masculinidad hegemónica tóxica tiene un costo que incluso se puede eh, monetarizar y se estima, por lo menos en, en Estados Unidos, eh, puede tener un coste anual de 20.000 millones de, de dólares. Todas estas consecuencias derivadas de esa idea que tenemos todavía estereotipada de que los chicos eh, somos, eh, somos así. ¿no? Eh, bueno, y ya para, para cerrarlo, además me fastidia que siempre me pasa lo mismo. O sea, y, y creo que tiene que ver con la inseguridad. Yo tengo que venir para petado como decía la canción sin powerpoint no soy nada ¿no? entonces meto, meto tanta información y luego no hago un cierre redondo o sea me vais a perdonar pero es que no puedo he sido incapaz de de, de superarlo eh, lo que tenemos evidencia empírica eh, es eh, el poder y el impacto que tienen las normas en las vidas de, de las personas. Entonces, a través de, de, de Images, una investigación que hemos hecho ya en, en más de 50 entre 30 países que han partido más de 50.000 eh, personas, lo que venimos a, a constatar es que al final los hombres con actitudes y prácticas menos equitativas, aquellos hombres que planchan menos, lavan menos, cuidan menos, miman menos son menos, menos tiernos, que cogen menos excedencias, que reducen menos la, la jornada, eh, tienen más posibilidades de utilizar la violencia contra, contra la pareja, eh, tienen mucha más probabilidad de cuidar menos eh, su salud, mucha más probabilidad de tener consumos y politoxicomanías, una relación extraña con las sustancias, eh, se, se deprimen más, se suicidan más, tienen más probabilidad de cometer delitos y sin embargo eh, aquellos hombres, no que se definen como feministas, sino que cuidan más, aquellos hombres que dedican más horas a pasar con sus hijos, sus hijas, con su madre, con su, con su padre, con sus amigos, con sus amigas, que cambian las sábanas, que ejecutan y se responsabilizan de los, de, los, de los cuidados. A ver, esos hombres que en su infancia muchos de ellos cuidaron a sus hermanos, aquellos que tienen actitudes más equitativas. Eh, aquellos que tienen un padre que participaba en los, en, en los cuidados eh, tienen mucha menos posibilidades y probabilidad de ejercer ningún tipo de violencia ni contra ellos mismos, ni contra sus parejas, ni contra sus hijos, ni contra sus hijas. Fijaos si el cuidado es poderoso, que en el, la última experiencia que hemos tenido en Ruanda, en un programa que medía qué pasaba con hombres que empezaban a cuidar más, se demostró que aquellos hombres que asumían tres trabajos domésticos no convencionales, para que el contexto cultural, es decir, tres hombres que empezaron a llevar a sus criaturas al cole, a fregar, a planchar de forma sostenida durante un año, descendió un 40% la probabilidad de que ejercieran violencia contra sus parejas, contra sus hijos y contra sus hijas. Luego el cuidado transforma y el cuidado cura en los hombres. No la deseabilidad, no decir que somos feministas, no escribir libros sobre, sobre feminismo, sino practicar el, el cuidado, la igualdad y la no violencia. ¿no? Os habéis quedado sin ver otro vídeo, pero bueno. Bueno, puedes volver a venir. O sea que con el feminismo ganamos, ganamos todas, ¿no? Es eh, una buena conclusión. Y ya sé que tenemos ganas de ir a almorzar. Uh, si alguien quiere rescatar algún minutito ahora para, para hacer alguna pregunta eh, sobre este bloque, tanto sobre el vídeo como sobre eh, lo que ha contado Richard, ya se queda para hablar una semana, pero tenemos algún minutillo. Eh, ¿Hay alguien que quiera compartir, reflexionar, preguntar? Si no me auto pregunto yo y no paro. ¿eh? O sea, que... Mira, que... Mira que saca el vídeo otra vez. Mira, compartir esta imagen, vale, que ya sé que no. Que me vengo arriba. ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la cultura de la violación, esa imagen nos ha venido alguna vez, de ¿no? estas violaciones en, en Manada. Pues hace poco en una visita de una iglesia románica que está al lado de, de mi pueblo. Una historiadora eh, contó que esta imagen es de una violación eh, grupal y estamos hablando aquí del siglo XIV. Es decir, que esto de la, de la cultura de, de la violación, pues viene, eh, viene de, de lejos, ¿no? Y tenemos que hacer frente a todo este tipo de, de iconos, de, de imágenes, que al final los hacemos cuerpo en nuestro mapa emocional en, en cómo, eh, cómo nos movemos, cómo actuamos y qué sentimos, pero sobre todo creo que dejaros el mensaje del, del iceberg. ¿no? O sea, la parte consciente, lo que estamos haciendo aquí es como la parte visible del iceberg, que es como de un 15 a un 20% de, del volumen del iceberg, pero yo creo que donde habita realmente el patriarcado fundamentalmente es en la parte, la parte oscura, en la parte oculta, en la parte profunda, que a través del refuerzo de, con imágenes de este tipo constante que encontramos en la, en la cultura hace que sea tremendamente complejo que un solo ser humano se transforme, sino que tenemos que generar dinámicas colectivas. Uh -huh. Ya lo he dicho. Ya lo has dicho. Eh, lo de, sí. Hay una mano por ahí. Me llamo Lucía. Eh, a mí lo que me ha sorprendido es sobre todo que solo se refiera a los hombres como machistas, cuando yo conozco cantidad de mujeres que son muy machistas. Entonces creo que esto también, no solo los hombres son machistas, hay muchas mujeres machistas que según ven a una persona vestida de una manera, ya es una puta. Se acuesta con tres hombres, es una puta. Entonces esto me sorprende que solo se refiera a los hombres machistas. Hay muchas mujeres que son muy machistas. Y mucha juventud, no hablo ya de mujeres antiguas, sino mucha juventud. Ya está, gracias. Sí, gracias. No sé cómo se llama aquí la lluvia fina. En Euskadi decimos shirimiri, no sé. Sí, claro. también, ¿no? sí. El, claro, si viene un sistema patriarcal, llueve, nos mojamos todos y, y todas, y todos y todas tenemos una, una mirada. Esta exposición va dirigida especialmente a los hombres porque me he especializado en esto y la conferencia iba sobre esto, ¿no? Pero sobre el impacto del sexismo en hombres y, y mujeres podíamos hablar, pero hoy no considero que era el el, el, tema, el tema central, ¿no? Pero también hay una parte una parte a lo mejor de eso en el balance en el que, eh, y ese es el motivo quizá por la necesidad de los grupos exclusivos de hombres eh, que trabajan nuevas masculinidades de la misma manera que nos reflejamos en los grupos exclusivos de mujeres que trabajan feminismo. Y creo que es porque eh, en, un, en un grupo mixto en el que haya hombres y mujeres, es muy difícil también que nosotros nos quejemos de que o oh vaya, nosotros morimos más en guerras de una manera eh, subjetiva. Eh, cuando habrá mujeres que nos dirán ya, pero precisamente ese mismo motivo es el que a mí no me impide, es el que a mí me impide eh, ascender profesionalmente o el que a mí me mata cada día, ¿no? Entonces, eh, a lo mejor esa, esa exclusividad o esa necesidad de, de, de discernir o de, o de separar en... en no, no, separar no, más bien, ¿no? Pero... Eh, se hacen intervenciones específicas, por poner un símil médico, ¿no? Pues tú tienes una patología en la rodilla izquierda y te miran de la rodilla izquierda y tienes otra, una patología en el estómago. Y al final el impacto específico que el sexismo tiene en los hombres requiere de una mirada específica, que es lo que hemos tratado de hacer hoy en esta exposición. Hola, me llamo Antonia y vengo del Centro Penitenciario Brian Suno. Y bueno, me ha gustado mucho la reflexión que ha hecho sobre los, los niños que, pues que necesitan más, más reeducación sobre, sobre la no violencia para las mujeres. Gracias. Es una excusa. Yo utilizo a los niños porque nos caen bastante bien y nos los queremos mucho y tal, pero aquí estamos hablando de, realmente de, de nosotros, de aquello que no somos, estamos siendo capaces de transformar en lo más, en lo más profundo, y ese es, esos mensajes disonantes que estamos trasladando a los, a los chicos. ¿no? Eh, me parece muy interesante todo el tema de la publicidad, de Nike y todo esto, pero no sé hasta qué punto. O sea, el feminismo es una moda, ¿no? Digamos, y es lo que vende. Entonces, yo no sé si detrás hay un mensaje engañoso, si realmente esta marca o, u otras marcas se creen esto o lo hacen para vender. Igual hay de todo un poco. Tengo un caso cercano, ¿no? Mi pareja es realizador de publicidad y hace poco hizo un anuncio para una marca que no voy a decir. Y el mismo director creativo de esta empresa publicitaria le dijo, tiene que, la, la protagonista era una mujer, ¿no? Y le decía, tiene que aparecer como si tuviera un par de cojones y súper fuerte y súper no sé qué, ¿no? Uh -huh. Entonces, vale, sí, está muy bien ¿no? que nos creamos, no, no critico que lo hayas puesto, ¿eh? digo que, uh -huh. que creo que también tenemos que hacer una reflexión sobre qué hay detrás de estas marcas y qué intereses esconden, ¿no? Porque uh -huh. si el feminismo no vendiera, seguramente no harían este anuncio. Así como la sostenibilidad y el último anuncio de Estrella Damm, por ejemplo, ¿eh? que no sé hasta qué punto Estrella Damm le interesa ser sostenible o le interesa vender que es sostenible cuando en el fondo seguramente no lo es. Entonces creo que ahí también hay un hay un debate y hay un creo que se podría estudiar un poquito más sobre los motivos por los que las marcas ahora están apostando por esto y que no nos equivoquemos, no compremos en el Zara o en el Berska o donde sea, la camiseta de, no sé, hay camisetas de estas que ponen ahí Am a feminist", no sé qué, cuando seguramente detrás de estas marcas mmm, hay muchas mujeres explotadas, ¿no? Nike no lo sé porque no lo, he, no lo he analizado, pero creo que tenemos que tener también un punto de vista un poquito más crítico detrás de, de estos mensajes, uh -huh. pero que sirve como ejemplo, ¿eh? y uh -huh. que creo que es más positivo tener este tipo de, de publicidad que no tenerla. Uh -huh. ¿Sí se Una marca quiere vender, fundamentalmente. Entonces, lo que hacen es eh, realizar eh, spots que generen, generen deseabilidad. Entonces, si hay alguien que sabe, por ejemplo, quien quién, quién supo que Donald Trump iba a ganar las elecciones no fueron las encuestas, sino es esa... Ese espacio de megadatos eh, que, que saben mucho más de la realidad. Eh, pues Paco Abril hace investigaciones, otras compañeras que están aquí hacen investigaciones también. Podemos llegar a 900 personas, a 30 grupos de discusión cada día. Con lo que hacemos con estos dispositivos, Google, Facebook, Twitter saben lo que nos gusta, lo que nos pone a millones y millones de hombres y mujeres de, de todo el mundo. Y cuando Nike eh, quiere conectar con la deshabilidad, le compra datos a, a, a Google es decir, saben bien y por eso lo pongo como, como ejemplo qué nos hace conectar eh, con sus productos para vender más o sea, yo no, 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 no lo quería utilizar en, en ningún otro sentido, es ¿eh? solo mostrar cuál puede ser el modelo dominante que, que aparece, que nos regala eh, no la universidad de, de Girona, sino eh, Nike a través de, del poder que, que tienen de comprar datos Hacemos la última la última mano, sí. sí. Bueno, yo me llamo Virginia y quería comentar una cosa sobre, sobre la charla. Me ha parecido muy interesante el hecho de bueno reivindicar que se creen referentes para los, referentes de buenos hombres, ¿no? Para los chicos, eh, niños y hombres. Y creo que aparte también se podría reforzar la idea de que está bien y que es válido mmm, Tener también un referente femenino, aunque seas hombre, ¿no? Tener a un referente femenino fuerte, como ya los hay, porque se están creando, y, y bueno, y que es válido y que está bien eh, encontrarte identificado en una mujer, que no te hace menos hombre y que no te hace peor hombre. Y ya está, es eso. Sí, o sea, yo cuando le leo a mi hijo los cuentos de Buenas Noches para... Para niñas rebeldes le encanta. Entonces, ya mi hijo, y eso es fundamental, el construir un imaginario en los chicos también de las, de las mujeres que han cambiado el mundo, de las mujeres eh, poderosas, pero falta la otra, la otra mitad. Y yo creo que poner en valor a algunos chicos, esto es para darme yo un poco de publicidad, ¿eh? cuando dice eh, Alfred García, ¿no? que la gente flipa cuando ve a Gloria tocando la batería, es uno de los chicos que yo elegí como referente para los niños en el. En el poder de los, de los chicos, esta es, esta es gloria. ¿no? El reconocimiento de un líder de opinión que tiene un millón de followers en las redes sociales, que se considere feminista, está bien y está bien que lo conecte con otros niños. Y en Cataluña tienes un montón de, de ejemplos. ¿no? Desde, de, de Pau Gasol, cuando plantea su compromiso con la equidad salarial de las, de las entrenadoras, o el, o el padre de Malala, que tiene una historia muy bonita. Esto es también para darme el boco para que veáis cuánta gente me conozco. Eh, hay una, una historia muy bonita que todo el mundo conoce a malala menos gente conoce a, a su padre eh, eh, ziauddin fue un hombre disidente de, de su época eh, porque en su país en la genealogía no aparecen las mujeres solo aparecen los, los hombres y cuando nace una niña no se le llevan regalos deseándole eh, fortuna en el, en el futuro entonces eh, ziauddin pidió a todos los que, a sus familiares que, que arrojasen Buenos deseos, frutos secos, dulces y monedas dentro de la cuna de, de Malala, igual que con los niños. Y lo más importante de todo es que escribió en esa genealogía eh, familiar que abarca siglos. Fue la primera vez que en la genealogía familiar de Malala aparecía el nombre de, de, una, de, una, de una mujer y fue su padre quien, quien luchó contra las normas sociales para empoderar a su hija. Y fijaros el resultado que tuvo, que casi la matan, pero Malala es quien es. ¿no? Lo dejamos aquí. Gracias.